Dios nos bendiga, hermanos, en esta mañana. Gracias a Dios por su misericordia. Vamos a leer el Salmo 95 para tener un devocional, culto de adoración, de gratitud al Señor. Vamos a leer el Salmo 95, hermanos. Vamos a ponernos de pie y dar lectura a este Salmo. Salmo 95. Leemos unidos a la palabra de Dios. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano, que oyereis hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, por él mi dolor, que no entraría en mi reposo. Señor, hoy venimos de este lugar, a tu casa, Señor, de oración, humillados ante ti, Padre, reconociendo nuestros pecados, reconociendo que no hemos sido justos para contigo, para con tu santa voluntad. Señor, todo el tiempo vamos en contra de ti. Todo el tiempo hacemos, queremos hacer nuestra propia voluntad y no seguir la tuya, Señor. Perdónanos, Padre, recíbanos con tus brazos de amor en esta hora de la mañana, Señor. Recibe nuestros cantos, Padre. Recibe nuestra oración, Señor. Queremos meditar en tu palabra, pero prepara nuestros corazones, Señor. Purifica mis labios, mi corazón, para poder hablar de tus maravillas. Que tus hijos también puedan preparar sus corazones y su pensamiento esté centrado en la Escritura, tu santa palabra. Señor, que podamos disfrutar de este momento. Bendícenos con tu gozo, bendícenos con tu amor, bendícenos con ese gozo de tu salvación. Que nos llene, que llene nuestro espíritu, nuestra alma, que se goce en tu palabra. Bendice a los que están aquí presentes para oír tu palabra, bienaventurados somos. Y también bendice a los que están en casa. Ten misericordia de tus hijos, Padre Santo. Ten misericordia de tu pueblo, Señor, que nosotros te pertenecemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oramos. Amén. Importante. Iglesia de hoy en día. Siguiente, por favor. Bien, vamos a meditar, hermanos, con este tema de Romanos 12, 6 al 8, los dones espirituales. Vamos a empezar con esta cita. Vamos a buscar la carta de los Romanos, capítulo 12, versículo 6 y 8. 12. De la carta de los Romanos, versículos 6 y 8. Vamos a leer juntos, hermanos. De 6 al 8, hermanos. Dice la palabra de Dios: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberación, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Hasta ahí, hermanos. Otra cita también que vamos a estar viendo, primera carta a los Corintios, capítulo 12. Busca en primera carta a los Corintios,
12, versos 4 al 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, de los versículos 4 al 11. Vamos a leer también unidos. Leemos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno particular como Él quiere. Amén. También un pasito vamos a ver de una vez Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 13. Efesios 4, 7 al 13. Vemos también este pasaje. Efesios 4, 7 al 13. Vemos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo a todos. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Puesto para siempre, hermanos. Amén. Tratando de la palabra de Dios, de las Escrituras, cada uno de nosotros, cuando hemos sido alcanzados por el Espíritu de Dios, se nos fue otorgado algún don, o dones. Ciertamente la vida de nosotros ha sido distinta, nuestro crecimiento, porque hemos sido criados en un ambiente cristiano y los que fueron alcanzados en otras circunstancias. ¿Qué son los dones? ¿Y para qué sirven? ¿Para qué son? La palabra de Dios, de acuerdo a lo que hemos leído, sirve para edificar al cuerpo de Cristo, para edificación de la iglesia. Para eso sirven los dones. Y no solamente se queda aquí en la iglesia, sino que impacta a las demás personas. Vamos a centrarnos en la segunda carta de los Corintios, capítulo 12. El apóstol Pablo hablando sobre una diversidad de dones, pero dejando en claro que el Espíritu es el mismo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el mismo. Manifestado en diversos dones. A cada uno les ha manifestado el Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro le da fe, a otro le da este don de sanar, de hacer milagros, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Bueno, Santiago, si puedes traer un poquito de agua, por favor. De cierta manera, hermanos, hoy en día en la iglesia de Dios aún hay mucha confusión acerca de ciertos dones, específicamente con el don de la profecía. El don de la profecía, el don de los milagros, de sanidades. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Recuerden cuando el apóstol Pablo dice, ciertamente que la ciencia se acabará, la profecía se acabará también. ¿Qué nos da a entender? Entonces, ¿qué podemos comprender? Ciertamente Dios levantó profetas en un contexto, en un tiempo. ¿Sí? Levantó a muchos profetas en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, con Juan el Bautista, y el mensaje era al pueblo. ¿Puedes esperar por un agua? Sobre arrepentirse y volver al camino del Señor, volver a la senda del Señor, ese era el mensaje de Juan el Bautista. Y ciertamente las personas lo veían y pensaban que él era el Mesías. Veían a Juan el Bautista y pensaban que era el Mesías por la forma en que él predicaba, la forma que él llamaba a sus hermanos. Así como veían los fariseos y escribas a Jesucristo. Y es que, ¿cómo es que enseña con esa autoridad? Casi con esa autoridad enseñaba Juan el Bautista, amenazándolos a ellos con su pecado, confrontándolos con autoridad. Por eso ellos pensaban que él era el Mesías, que había sido tan. Porque los escribas y fariseos no enseñaban con esa autoridad. No tenían esa autoridad. Entonces, hay mucha discrepancia con estos dones de la profecía, del sanamiento, de hacer milagros. Entonces debemos de entender con qué propósito con más recursos, porque los que en nosotros son más
De Colosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor a la igualdad, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún no puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procuran pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con todo esto, con toda esta información? Ya hemos entendido que el don de lenguas se refiere a nada más y nada menos que el poder hablar otros idiomas con mucha facilidad. Esas personas que tienen esa facilidad de aprender otros idiomas, más que las personas que tienen ese don, sobre memorizar. De igual forma, aquellas que interpretan, debemos. No podemos entrar a la Escritura de una forma muy superficial. Debemos de entrar a ver qué es el contexto, por qué está mencionado sobre todo de lenguas, de interpretación, de qué lenguas está hablando. Recuerden que aquí el apóstol Pablo ya está predicando a los griegos, no solo a los judíos, sino a los gentiles, que así eran llamados por los judíos. Son griegos, son la gente de Corinto, son la gente de los Gálatas, de los Efesios. Entonces ellos hablan otro idioma, otro lenguaje. Y no solo ahí, sino también hay personas que vienen de los etíopes, personas que hablan otros idiomas. Entonces, si alguien de ellos llegaba con un idioma nuevo, obviamente ellos, los que no sabían, pues no iban a entender nada. Entonces, de esa forma es el contexto. Ellos, imaginemos, ellos están teniendo un servicio. De repente viene un hermano visitante de una tierra muy lejana con un idioma y un lenguaje muy diferente. Pero él tiene ganas y deseos de compartir alguna maravilla que ha pasado por parte de Dios. Pero él no sabe hablar el lenguaje local. Y los locales no saben hablar su lenguaje tampoco. Entonces, si él se pusiera a hablar en su idioma, en su lenguaje, nadie entendería. A menos que hubiera un intérprete que sepa el idioma del que está visitando y lo interprete para la congregación. De esa forma van a salir edificados y van a poder decir gloria a Dios por lo que está pasando. Es una maravilla. Por eso, a eso se refiere el apóstol Pablo. Cuando dice, si no hay intérprete, pues mejor que se lo guarde para él mismo, que sea de bendición para su vida. Pero en el día de hoy se entiende que está todo mal interpretado. Piensan que el don de lenguas es hablar cualquier tono de palabras. Palabras que no existen, que no tienen significado. Es tremendo cómo estos hermanos viven engañados. Creen que ese es el don de lenguas. Creen que si hablas en lenguas tienes al Espíritu Santo, que si no lo hablas no lo tienes. Pero falta de escudriñar la Escritura. Si ellos leyeran y pudieran comprender realmente, cuando el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo es el mismo que dio el don de la enseñanza, que dio el don de hacer milagros, el don de la predicación,
el don de la visita, el don de la administración, el don del liderazgo, el don del dar. Si ellos entendieran que todo eso es dado por un mismo Espíritu, por el Espíritu de Dios. Pero ellos dicen, es que si tú no hablas en lenguas, es porque no tienes al Espíritu Santo. Pero eso es un error. Es un error muy grande. Porque ni siquiera lo que ellos están haciendo es de Dios. No existe ese lenguaje. El don de lenguas es que uno haya sido bendecido con ese don por parte de Dios y uno sepa hablar inglés, sepa hablar francés, sepa hablar alemán, sepa hablar hebreo, griego, etc. El que dice, yo me sé 6 idiomas, 7 idiomas, es porque tiene el don de Dios de aprender idiomas. Ahora, cuando dice el apóstol Pablo, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. ¿Qué quiere decir la cosa Pablo cuando dice? Procuren pues los dones más mejores. ¿Qué significa? Significa, hermanos, que no podemos contestar de esta manera. Es decir, ah bueno, yo no tengo el don de la enseñanza, entonces no voy a enseñar. Es que yo no tengo el don de dar, entonces yo no voy a dar. Es que yo no tengo el don de poder hablar bien con otra persona, de evangelizarla, entonces no lo voy a hacer. Es que yo no tengo el don de orar por los demás. Yo no tengo ese don de la oración, entonces no voy a orar. No. ¿Qué significa procurar pues los dones mejores? No quiere decir que un don sea mejor que otro. No quiere decir que un papel sea mejor que otro. No quiere decir que el que predica es mejor que el que tiene el don de dar, el don de evangelizar, el don de servir. Nadie es más que otra persona. Todos los dones son igual de importantes. Lo que da a entender más bien es que procuremos expandir también nuestros dones. ¿En qué sentido? Bueno, la pregunta es, ¿sabes tú cuál es tu don? ¿Sabes qué don tienes? Los músicos tienen un don. Los que enseñan tienen un don, los que ofrendan, los que les gusta dar, los que son buenos, dadivosos para con otras personas, con otros hermanos, los que oran. Como dice el apóstol Pablo, donde narran todos los dones en Romanos, lo que leímos. Versículo, capítulo 12, verso 7, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Son algunos ejemplos. Y los pasajes que acabamos de leer también, los que ya leímos, son muchos dones, muchos talentos, como le llamamos también. Si la iglesia, hermanos, si la iglesia usara esos dones que Dios les ha dado para edificarnos unos a otros, otra iglesia sería, otra realidad sería. Otra realidad sería la iglesia de Dios, la iglesia de Dios. Hay hermanos que saben tocar algún instrumento, pero no quieren. No quieren cantar al Señor. Hay hermanos que tienen una bonita voz. Y uno le dice, hermano, tú tienes una bonita voz. ¿Por qué no nos ayudas a dirigir alabanzas?
Y no es que diga, sí, me gustaría, quiero. No. Es que, hermano, tú tienes ese don de visitar a los demás. ¿Por qué no me ayudas visitando a mis hermanos, a mis compañeros? Es que no tengo tiempo, etc. Si nosotros realmente usáramos nuestros dones que Dios nos ha dado, con su misericordia y con su gracia, el cuerpo, la iglesia de Dios, estaría más edificada. Si aquel que tiene el don de servir, sirviera, si aquel que tiene el don de la enseñanza, enseñara, aquel que tiene el don de enseñarle a los niños, eso es un don, porque no cualquiera puede enseñar a los niños. Aquel que tiene el don de servicio, de la oración, ¿qué hacen con sus dones apagados en sus casas? Él no quiere servir al Señor. Hay una pandemia, sí la hay, pero gracias a Dios también ya hay vacunas, hay medidas de cómo no infectar, hay medidas de precaución. Pero ¿por qué no usan nuestros dones? ¿Por qué no usan lo que Dios nos dio y devolvérselo a Él en gratitud, en alabanza? Eso es lo más hermoso que podemos hacer. ¿Cuál es tu don, hermano? Hermano, ¿cuál es tu don? ¿Tienes el don del servicio? Gloria a Dios. ¿Tienes el don de orar por los demás? Gloria al Señor. ¿Tienes el don de enseñar? Gloria al Señor. ¿Tienes el don de dar? Bienaventurado es más dar que recibir. Por eso no tenemos ese don, por eso no queremos dar. Pero gloria a Dios por los que sí lo tienen, que dan sin pensarlo, sin tentarse el corazón. ¿Tienes tú el don del canto, podríamos decirlo, porque no todos sabemos cantar bien? Tienes el don de tocar algún instrumento, tienes la habilidad de hablar muchos idiomas. ¿Qué estás haciendo con ese don? Este mensaje es para la iglesia de Dios, hermano, pero si no quieren escuchar, si quieren esconder su talento, si quieren esconder su don ahí, como hizo en esta parábola, del que escondió su talento, ciertamente cada uno entregaremos cosas al Señor. La salvación de otros no depende de nosotros. Depende totalmente de la gracia de Dios. Y la gratitud del Señor. Yo no puedo agradecer a Dios por ti. ¿En qué sentido? Tú eres un ser vivo. Puedes darle la alabanza al Señor. Puedes darle la gloria al Señor. Por tu cuenta. Yo me gozo contigo. Me gozo porque Dios te ha salvado. Me gozo porque Dios te ha sanado. Pero tú muéstrale tu gratitud al Señor. Muéstrale tu gratitud. De esa forma debemos vivir siempre, mostrando nuestra gratitud al Señor. Todos los días, todo el tiempo. Dar gracias a Dios en todo. Esa es la voluntad de Dios. Agradecer al Señor. No puedes decir que no tienes ningún don, hermano o hermana. No puedes decir que no tienes ningún don. Porque ciertamente, incluso Dios, a los que no somos cristianos, a los que no son cristianos, Dios les dio dones. Dice el salmista. El salmista David dice que Dios derramó sus dones, sus gracias sobre todos los hombres. Y es así. Porque hay muchos que no están en la iglesia, pero tienen dones. Pero los usan con otros fines. Entonces nosotros, que hemos sido salvos por el Señor, por su gracia, que hemos sido alcanzados por Él, tenemos mucho más razón para agradecer al Señor y usar esos talentos y esos dones que Él nos ha dado. Y el capítulo 13 de 1 Corintios también es hermoso. Porque sigue hablando el apóstol Pablo, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo siendo un metal que
hemos sido arrepentidos, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que pudiera trasladar a un monte a otro monte, pero no tengo amor, nada soy. Y si reparto mis bienes para dar de comer a los pobres, y entrego mi cuerpo, mi casa, para ser quemado, no tengo amor, nada, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán, dice el apóstol Pablo, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceremos como que he conocido, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, el mayor de ellos es el amor. Este amor del que habla el apóstol Pablo es el amor que proviene de Dios, no el nuestro. No se refiere a nuestro. El nuestro es un amor imperfecto. Perdón, hermano. El nuestro es un amor imperfecto. Sí, vivimos nuestro día a día lleno de imperfecciones. Nuestro amor no es así. Solamente el amor de Dios es el que está relatando el apóstol Pablo. Es aquel que todo va a sufrir, que todo lo va a sufrir. Es el que no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. Ese amor nunca dejará de ser. El amor de Dios. Cuando Dios está en nosotros, podemos amar de esa forma. Podemos llegar a amar de esta manera. Simplemente debemos de dejar nuestras vidas en manos de Dios. Dejar que sea el Espíritu de Dios el que nos mueva. Ver la forma en que podamos evitar más conflictos. Y poner en práctica el amor de Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga, que Dios tenga misericordia de su pueblo. Que podamos seguir creciendo, madurando en lo espiritual, en la edificación de nuestra vida. Que Dios bendiga a su iglesia. Que Dios bendiga a su pueblo. Amén. Amén. Vamos a tener el momento de las ofrendas. Thank you.
Vamos a terminar, hermanos, con una oración. Vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias una vez más. Porque Él ha permitido que Denny y nuestros padres hayan estado aquí todo este tiempo con nosotros. Gracias al Señor.
Te pido, Señor, que tú tengas misericordia de mí, de esta iglesia, con tu pueblo, Señor, que toca sus corazones, Padre, toca sus mentes, sus corazones, dobla su voluntad y que se haga la tuya. Que no tenga temor, que su fe no desfallezca, que busquen darte la honra y la gloria, que solamente tú te lo mereces, Padre. Ni el trabajo, ni ninguna otra cosa se merece en nuestro tiempo. Te damos este tiempo, Señor, tan corto puede parecer, pero te lo damos para bendecir y honrar tu nombre con toda nuestra gratitud, con todo nuestro ser. Te suplicamos por las personas que viven aquí alrededor. Toca sus corazones, Señor, de tal forma que ellos les dé hambre y sed de tu palabra, porque llegará un tiempo cuando tendrán comezón de oír, pero ya no habrá quien predique, no habrá quien enseñe. Tendrán comezón de oír tu palabra, pero entonces tú ya no escucharás, ya no hablarás por ningún medio. Ten misericordia de nosotros, Padre Santo. Mientras ese tiempo llegue, nosotros seguiremos predicando tu palabra, seguiremos enseñando, Señor, seguiremos alabando tu nombre, glorificando tu nombre con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestra voz, con nuestro canto, con nuestras oraciones. Escúchanos, Padre, escúchanos, ten misericordia de tu pueblo. Te entrego la vida de mis padres, Señor, ellos te pertenecen. Cuídalos en este viaje que van a hacer. Cuídalos, bendícelos. Protégelos de todo peligro, Señor, de todo mal. Que ellos puedan llegar sanos y salvos a su casa en Oaxaca. Que tu gracia, que tu amor y tu paz vayan con ellos. Porque a donde van, no sabemos cómo están. Pero que tú puedas acompañarlos, que el Espíritu Santo vaya con ellos, a donde quiera que ellos fueren, que sean bendecidos por tu nombre, Señor. Gracias te damos, Cristo, por ese tiempo que nos has regalado de estar en familia, por un año. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre, Padre Santo. Tú eres el único que se merece toda la honra y toda la gloria. El nombre de Jesucristo es sobre todo nombre. Debe ser tenido en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesucristo es todopoderoso. Gracias, Padre, porque nos has salvado. Te damos las gracias, Padre. Recibe la honra y la gloria de tus hijos y te damos con nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos y depositamos nuestras vidas en tus manos. Amén. Amén.